quería agradeceros a todas la participación esta tarde aquí con nosotros, pues con esta reunión con Marina, ¿no? En la que nos va a contar un poquito pues cómo es todo el proceso, el proceso selectivo, ¿no? De la posición por infantil. Y nos va a resolver todas esas dudillas que no nos quedan claras, y así como pues su metodología dentro del aula y cómo está llevando a cabo ya el comienzo de curso en dos grupos que tenemos, uno los martes y otro los sábados, ¿vale? Marina, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Gracias a vosotros. Y pues presentar a Marina, que creo que ya muchos la conocéis, y a quien no la conozca, pues yo comento que Marina es licenciada en psicopedagogía y tiene magisterio por infantil. Una cosa que a mí me encanta, que es que aprobó las oposiciones a la primera, ¿no? Hace ya unos cuantos añillos y con mucho esfuerzo, pero a mí cuando me lo ha contado yo me quedé boquiabierta con el tiempo de dedicación que le tuviste. Y luego prácticamente desde entonces, ¿verdad, Marina? Preparando oposiciones. Sí, la verdad es que muchos años. Llevo 17 años en el cuerpo de maestro y bueno, preparando ya más de 7. La verdad es que bastante tiempecillo ya en el mundo docente. Sí. Pues nosotros creo recordar que desde 2015 ya preparando. Exacto, aquí sí. En Nerlo. Sí, con vosotros me refiero a esos 7 añillos. Sí. Sí, antes he preparado así a nivel particular y eso, pero con vosotros en The Globe llevo 7 añillos, efectivamente. Pues ya está, pues te dejo con ellas, que nos cuentes todo lo que nos tienes preparado, compartes pantalla cuando quieras, comenzamos. Muy y bien. Si os parece, como estamos poquitos, pues podéis intervenir en cualquier momento y preguntarle dudas a Marina, no hace falta que las dejemos para más tarde, activáis el micrófono simplemente. Y lo hacemos como una charla, ¿os parece bien? Venga. Eso es estupendo, porque así se hace más ameno, ¿vale? Os pido yo también que si queréis intervenir, lo hagáis y sea pues más distendida esta charla. Bueno, yo voy a ir diciendo una cosilla. Si tenéis alguna duda, pues lo que son luego cosas de los grupos, cambios de grupos, materiales, o algo así un poco más, pues mensualidades o cosas de ese tipo, que no es directamente de la formación, yo voy a estar también conectada, aunque ahora desapareceré para no molestaros mucho, y pondré mi correo en el chat, por si tenéis alguna cosilla que consultarme, me escribís directamente a mí, ¿vale? De ese tipo. Marina, ya es todo tuyo. Venga, estupendo. Pues lo dicho, voy a compartir pantalla, ¿vale? Y así veis una pequeña preparación que hago siempre. A ver si mi ordenador quiere funcionar hoy un poquito rápido. ¿Estoy compartiendo ya? Sí, ya estás compartiendo, ya lo vemos. Venga, estupendo. Vamos a ver. Aquí está. Bueno. En primer lugar, tengo aquí una pequeña presentación mía, como he dicho, o como mejor ha comentado Águeda. A ver, un segundillo que esto. Siempre en los momentos clave, pues me deja el ordenador en mal lugar. Bueno, como digo, la primera diapositiva es un poquito una presentación de... Aquí la tenemos. De cómo soy yo como preparadora, ¿no? Porque me gusta siempre que sepáis pues, en qué manos estáis, ¿no? Está claro que un opositor, como buen estudiante que es, ya experimentado, ya lleva muchísimos años de carrera y de máster, y en fin, lleva muchos años de estudio, y sabe perfectamente lo que quiere y lo que es un preparador, es un formador, ¿no? Entonces, pues bueno, me gusta presentarme, aunque ya, como repito, lo ha dicho Águeda más o menos... Todo resumido, aquí tenéis bueno, una serie de coles donde he trabajado, por curiosear un poco, ¿no? Veréis que he trabajado en centros rurales, o en centros de difícil desempeño, que también pues, bueno, hace que tenga experiencia en campos complejos a la hora de preparar también supuestos prácticos, ¿no? Te da eso por cierta potestad, cierta experiencia para ese asunto, ¿no? De los supuestos prácticos. Bueno. Pasando de la presentación, porque como digo, ya Águeda se ha encargado, vamos ahora a explicar un poquillo la convocatoria de oposiciones, ¿vale?
Nos vamos a basar, como es lógico, en la convocatoria del curso último, ¿no? No es el curso pasado, porque ya sabéis que es bianual la convocatoria de oposiciones, solo que en el caso de las oposiciones de 2021 que tenían que haberse efectuado, como veis ahí, la última fue en 2019, si contamos dos años sería en 2021, pero con la pandemia pues se retrasaron a 2022 y por eso nos encontramos este año pues estudiando de nuevo, ¿no? La última convocatoria, por lo tanto, fue en 2019. Esta orden de 25 de marzo, que podéis pues consultar en cualquier momento, es público y lo podéis mirar ahí en Boja, ¿no? Aquí está la dirección. Se ofertaron 450 plazas, ¿vale? Se prevé que el número de plazas sea mayor porque, bueno, hay una gran reserva y un montón de cupos sin cubrir y, en fin, se prevé que en estos años, y bueno, ya la oferta viene sonando bien fuerte, ¿no?, que va a ir en aumento. Esperemos que sea así, ¿no?, y lo cumplan. Ahora me voy a adentrar bastante en la convocatoria, pero también quiero informaros de que, bueno, tenemos un acceso bastante directo con CESIF, para que nos informe cuando salen las solicitudes, lo haremos de mérito, los cursos también, en fin, un montón de dudas que los sindicatos pueden solventarnos, ¿no?, como opositores. Y en The Globe, pues tenemos ese vínculo muy cercano con justo el sindicato CESIF, ¿vale? Para este tipo de consultas que tenéis aquí abajo, pues bueno, pues ellos son los que mejor os pueden guiar, ¿vale? Como digo, la convocatoria de 2019 en la que nos basamos para preparar este 2022, porque, bueno, pues en teoría no debe cambiar mucho, ¿vale? Pues contaba que la fase de oposición valía un 60% de la nota final. Bueno, ya sabéis que esto no es una oposición sin más, que es un concurso de oposición. Esto quiere decir que la parte de oposición pues será una serie de exámenes que tenemos que superar y la parte de concurso es una fase de mérito, ¿no?, donde al final de todo, cuando tú ya apruebas todos tus exámenes de la oposición, pues se hace una nota media con esos méritos, ¿vale? Entonces, por eso se llama concurso de oposición. Bien, pues la fase de oposición nos cuenta un 60%, ¿vale?, en ese 2019. Y tiene dos pruebas selectivas, ¿vale? Ese año fueron eliminatorias, ¿vale? Con lo cual, si tú no apruebas esta primera prueba, pues no pasa a la segunda. Se está hablando de que pueden quitar el tema de que sea eliminatorio. Así que, bueno, no sabemos muy bien cómo va a salir esta convocatoria. Está ahí un poco cogida con pinzas, ¿vale? Pero bueno, si no fuera eliminatorio, pues nada. Simplemente saques la nota que saques, directamente pasa al segundo y se hace media, ¿vale? Bueno, esta primera prueba consta de dos partes. Esto también sabemos de otros años que nos citarían para esta prueba, para esta primera prueba, este primer examen, sería un domingo del mes de junio, que normalmente suele caer el primer domingo que ya le han dado las vacaciones a los niños. Es decir, este año se puede prever que el examen sea el 26 de junio, ¿vale? Si nada cambia, sería esa la fecha del primer examen. Y el sábado previo, el 25 de junio, nos citarían los tribunales pues para conocernos, para presentarnos allí. Se presenta el tribunal, los cinco miembros, nos cuentan un poquito de dónde vienen y las normas que tiene específicamente cada tribunal, porque veréis que la convocatoria tiene unas normas muy genéricas, pero luego cada tribunal tiene las suyas más particulares, ¿vale? Por ejemplo, el no usar tipe o sí, el que podemos llevar regla o no podemos llevarla, ¿vale? Ciertas cosas, que si tacho, que si no, que si puedo subrayar, en fin, todas estas cosillas que nos surgen dudas, pues nos las van a solventar nuestro tribunal a cada uno ese día 25, ¿vale? Ese sábado previo al domingo de examen. Y por tanto, puede que las normas no sean comunes para todos los aspirantes, es decir, que puede que tú estés en un tribunal y no te dejen usar tipe y tu amiga está en el tribunal de al lado y sí le dejen, ¿vale? Esto es algo muy,
muy particular de cada tribunal. Bueno, como digo, llegamos ese domingo, a ese día de examen, ya nos hemos presentado el sábado, ya sabemos todas las normas, ¿vale? Pues llegamos al domingo, nos citan allí a las 8 de la mañana, o en fin, a las 8 y media, cuando nos citen, con nuestro DNI, un par de bolis azules y una botellita de agua, sin más nada, ¿vale? Ni reloj inteligente, ni nada, el bolso lo dejamos a la entrada, no lo van a requisar. Y tenemos nuestro, nos sientan allí por orden y, no, y tenemos nuestro primer examen. Consta de dos partes, como veis aquí, la parte A, bueno, es un supuesto práctico, donde, como veis o como podéis imaginaros, ¿no?, por el nombre, pues trata de un caso práctico, un enunciado ficticio, teórico, que bien se nos puede presentar en una situación real en el centro donde estemos trabajando, ¿vale? Pueden preguntarnos cualquier cosa. Puede ser un supuesto que trate sobre los talleres, rincones, la salida, sobre religiones mayoritarias, enfermedades crónicas, cualquier cosa, ¿vale? Puede ser... ahí hay una temática tan variable que es la parte más subjetiva de corregir por el tribunal y por lo tanto donde la que más debemos dominar porque es donde más se quitan gente, ¿vale? Para esta parte tendríamos una hora y media más o menos de tiempo para resolverla y tendríamos después la parte B, que es el tema. Ya sabéis que son 25 temas actualmente lo que tenemos. No se sabe lo que va a pasar en las siguientes convocatorias. Se oye que pasaremos a 60 temas. No, no hay nada claro todavía. Esa amenaza la tenemos desde hace muchos años, pero en fin, no sabemos si ocurrirá. Actualmente lo que sabemos es que vamos a examen con 25 temas. Y en esa convocatoria de 2019 se sacaron tres bolas, como en el bingo, ¿no? Se sacan tres números, tres temas al azar y se redacta uno de ellos. El que mejor te sepa, pues lo redacta ahí. Para el tema tenemos más o menos 2 horas, ¿vale? 2 horas de tiempo. Es decir, entre parte A y parte B, ese día de examen son 3 horas y media. Tú te las distribuyes como quieras, pero yo las voy a preparar de esa manera. Más o menos 2 horas de tema y 1 hora y media de supuesto, ¿vale? Bueno, una vez que, si es eliminatorio, como hemos dicho al principio, como suele ser, pues tendríamos que superar esta parte, ¿no?, esta primera prueba, al menos con un 2,5 en cada parte, ¿vale? Si sacamos un 5 y al menos 2,5 en cada una de las partes, no vale que en una saques un 1 y en otra un 4, ¿vale? Mínimo 2,5 y que sumen de 5 en adelante, pues entonces hemos superado esta primera prueba. Y va a ocurrir que vamos a tener después una segunda prueba. Antes de esta segunda prueba, habremos de entregar nuestra programación didáctica, ¿vale? Es que es un documento que vamos a preparar también en clase, de forma pues, muy creativa, de forma original, lo más bonita que podamos, lo más completa. Yo voy dando modelos, lo vamos elaborando, me lo dais, lo corrijo, lo devuelvo, en fin. Es un documento muy, muy trabajado en todo el curso. Y al final, pues bueno, es la parte más fácil, ¿no?, digamos, de aprobar, porque no me he encontrado yo todavía una programación que no tenga buena nota. Se entrega esa programación en el caso de que sea el procedimiento sea eliminatorio, como viene siendo hasta ahora, ya digo, porque si no fuera eliminatorio, la programación se entrega al principio, junto cuando tú solicitas el examen, hacer tu examen, ¿no? En el caso que siga como hasta ahora, pues nada, entregamos la programación y pasamos a esta segunda prueba, que nos citan mediante, bueno, se hace un sorteo de las letras del abecedario, sale una letra y a partir de esa letra pues empieza a hacer el llamamiento de aspirantes según su primer apellido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, sale la B, pues yo sería de las primeras, al ser ballestero, sería de las primeras. Con la A, Aguilar, pues sería de los últimos en presentarse, ¿no? Entonces, bueno, pues te cita un día, no te dicen la hora a la que tienes que, a la que vas a exponer, ¿no? Pero tú tienes que presentarte a las 8 de la mañana en el sitio donde te hayan citado,
Normalmente la primera prueba es en una facultad, en una universidad, y esta segunda prueba es en un instituto, ¿vale? Pues tú te presentas en ese instituto donde te haya citado tu tribunal a las 8 de la mañana y puede ser que exponga a las 9 o puede ser que exponga a las 4 de la tarde, entonces hay que tener mucha paciencia. Llegamos a esta prueba, como digo, nos citan allí y bueno, tenemos que esperar todo el tiempo, además es un llamamiento único. Esto quiere decir que cuando a ti te toque, te van a llamar una vez y si no está, pasan al siguiente. Con lo cual, pues siempre que vaya una persona a acompañar, por si en un momento dado tenéis que ir al baño un momento y justo coincide que os llamaran en ese instante, que no suele ser así, además los tribunales suelen ser buena gente, ¿no? Pero bueno, por si acaso, pues siempre una compañía nos va a venir bien. Como digo, llegamos a esta prueba. Vamos a ser llamados por nuestro tribunal, entramos a una clase del instituto donde está el tribunal sentado y hay en el aula una pizarra y nos va a hacer también un sorteo con una serie de bolas, papelitos, en fin, con todas las unidades didácticas que hemos preparado, las unidades de nuestra programación, ¿vale? Ellos ya, como tienen nuestra programación porque se la hemos entregado previamente, pues ven las unidades que tenemos. Podemos tener entre 12 y 15, ¿vale? Pues entonces tienen 12 bolas o 13 o 14 o 15. Se sacan tres bolitas también. Según la última convocatoria, puede que sean dos. Y bueno, pues te sale una unidad didáctica a exponer, ¿vale? Pues elige una de esas tres que te ha tocado, la que te sepas mejor, y te lleva un miembro del tribunal una hora a otra aula vacía para que le dé un repasito, ¿vale? Esa hora en una aula vacía se llama, vulgarmente la llamamos encerrona, ¿vale? Tú estás en tu encerrona allí con todos tus materiales que te has preparado, ¿vale? Sin nada digital, que está prohibido, nada de móvil, nada de reloj inteligente, nada de esto, ni tablet ni nada, pero tienes tu material. Material hecho por ti o marioneta, en fin, lo que nos dejen, ¿no? Material plástico. Y bueno, estamos en la encerrona, esa hora, dándole un repasillo a la unidad que vamos a exponer. Y bueno, entramos luego cuando nos llaman de nuevo, entramos de nuevo a exponer a ese aula donde anteriormente hemos visto que estaba el tribunal y comenzamos nuestra exposición. La exposición tiene una duración de una hora, ¿vale? Dividida en 30 minutos de defensa de la programación, defensa general de la programación que la hemos entregado escrita, encuadernada, muy mona, ¿vale? Y otros 30 minutos de exposición de la unidad. La parte de programación, esos 30 primeros minutos, es una exposición muy técnica, ¿vale? Con mucha legislación, autores, como muy profesional, muy teórica, ¿no? Y la otra media hora de unidad didáctica es mucho más dinámica, mucho más práctica, donde podemos, pues, incluso cantar, recitar poesía, en fin, para que ellos puedan ver un poquito el dominio de las técnicas propias de infantil, ¿no? Y bueno, y así pues podamos gustarle al tribunal y nos valoren bien. La programación didáctica, como pone aquí, tendrá un porcentaje de un 30% en la nota y un 70% la expresión oral, ¿vale? La parte oral. Bueno, hemos llegado a la fase de concurso. Recordamos que la fase de oposición, valía, por así decirlo, un 60%. Y esta fase de concurso vale un 40. Hemos aprobado nuestra primera prueba, salió nuestra nota, entregamos nuestra programación, después hicimos nuestro examen oral, lo hemos aprobado también. Vale, pues ya sale esta fase de concurso donde tengo que sumar una serie de puntos para hacer media con esa nota de la oposición. En este baremo de puntos, pues entran, como podéis ver en la convocatoria, ya os digo, la convocatoria esa que os he dicho el 25 del 2019, pues bueno, ahí viene específicamente el baremo de mérito de la convocatoria de posiciones, ¿no? Del procedimiento selectivo al cuerpo de maestro.
Ahí podéis mirar lo que vale cada cosa, lo que puntúa. Pero en definitiva, las personas que nos encontramos normalmente, bueno, los aspirantes más cotidianos, ¿no? Que no tengan ningún doctorado, ningún premio a la música, ninguna cosa así excepcional, pues bueno, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener nuestro punto de formación académica, los puntillos que tengamos de la carrera, por ejemplo, ¿no? Siempre en la carrera hemos tenido un expediente académico que según lo tengas más o menos alto, pues te va a puntuar aquí más o menos, ¿no? Entre medio punto y un punto y medio te va a contar tu expediente académico, tu nota del grado, ¿no? De la carrera de magisterio. Después vamos a tener los dos puntos, esto es obligado, ¿no? Dos puntos de curso. ¿Vale? Aquí entra en juego, como os decía antes, por ejemplo, el sindicato CESID, donde bueno, ellos nos pueden también orientar mucho en qué cursos coger y ellos mismos ofrecen cursos o cursos de logo, en fin, hay muchos cursos que tenemos gran variedad, ¿vale? Podemos coger los que queramos, ¿no? En definitiva, son 300 horas que tenemos que puntuar, eso sí, que sean cursos homologados, que estén bien registrados para que sean válidos para el ingreso al cuerpo de maestros, ¿no? Que hay muchos cursos que no son válidos, que no están homologados. Entonces, tened en cuenta eso. Y bueno, haced vuestras 300 horas, siempre en cursos que no coincidan en el tiempo, ¿vale? Que no se pisen unos a otros porque si no, no te los cuentan. No te cuentan ninguno de los cursos que se unan, que coincidan en el tiempo. Es decir, tú empiezas un curso en ahora en septiembre y lo acabas en octubre, ¿vale? Y el siguiente lo empiezas en noviembre para que no se junten los días, ¿vale? No coincidan en días porque si no sería eliminatorio también. Marina. Sí. Una pregunta, pero dime. Has dicho que hay que tener dos puntos en curso, sí. de forma obligatoria. A ver, no es que sea obligatorio para el procedimiento selectivo, sino que es lo mínimo que podemos tener. Entonces yo os voy a obligar. O sea, esto es lo mínimo que podemos obtener. Como digo, tenemos los puntos de los cursos. A lo mejor si tienes un máster, si tienes un idioma, un B2 de algo, de inglés o de francés o de italiano, lo que sea, eso también puntúa. ¿Vale? Pero si no tenemos nada de eso, y aunque lo tengamos, los cursos son obligatorios, entre comillas, en el aspecto de que todo el mundo los lleva, ¿vale? Todo el mundo lleva esas 300 horas, porque son cursos muy fáciles, donde tú nada más que, bueno, pagas ahí tu curso, lo que valga en estos sitios, que yo no sé, a lo mejor 70 euros el curso o cosas así, y es muy fácil de hacerlo, puede hacer en 4 o 5 días el curso, ¿sabes? Entonces pero todo el mundo. Tengo ni un curso. Pues tú ve buscando, ya te digo, el logo hay un montón y en los sindicatos te pueden informar, vamos, sin ningún problema. Porque esos cursos, esas 300 horas, debes tenerlas porque las lleva todo el mundo y son dos puntazos. Es que son dos puntos. Y te ponen, vamos, muy por detrás de mucha gente, te ponen la última porque ya te digo, esto lo lleva todo el mundo. Todo el mundo lo lleva los dos puntos, ¿vale? Vale, gracias. Nada. Bueno, como máximo tenemos 10 puntos en el concurso, ¿vale? A ver si me pasa. Marina. Sí. Una cosilla, mira, pero dime. Es que me han comentado que para hacer los cursos tienes que tener la carrera ya terminada. Puede ser que sí. Es que a mí me falta el B1, entregar un inglés. ¿Cuándo lo tienes? Pues me lo estoy preparando ahora mismo, así que espero tenerlo para enero, para diciembre. Vale, bueno, te daría el tiempo justillo, ¿eh? Porque la convocatoria sale en marzo. Y en marzo ya tienen que estar todo lo que tengas hecho tiene que ser hasta marzo. Lo que hagas después no te cuenta. Vale. Aunque el examen sea en junio, te cuenta hasta la convocatoria, que suele ser por marzo, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta. Sí que es verdad que los cursos se tarda nada, de hecho es que esos cursos son de risa. Ya, pero porque el problema es que si, como no tengo todavía la carrera, claro, Termina en ese sentido, pues no sé si puedo hacer los cursos hasta que no tenga el inglés. Claro, claro. Pues
No lo sé seguro, ¿vale? Porque esto va fluctuando según los años y la convocatoria, no sé si tienes que tener la carrera terminada o no, no lo sé con seguridad. Puedes informarte, vale, si no, en el sindicato. Y todo esto para preguntar. Sí, sí, o el sindicato también te lo puede decir, o en fin, puedes llamar, que te lo digan con seguridad para que no lo hagas antes de tiempo, efectivamente. Y luego, pues si no, pues te metes caña, porque es verdad que son cursos que en día los puedes hacer. Vale. Bueno, veis aquí un resumen del baremo, ¿vale? Tenemos que la experiencia docente previa, porque eso es lo que más puntúa en el caso de que hayamos trabajado, ¿no? Previamente, por ejemplo, en el caso de los interinos e interinas que han trabajado en cole, lo han llamado, pues bien como cupo COVID o para cubrir sustituciones, cubrir bajas, lo que sea, ¿no? Tienen, pues, un tiempo de servicio que van acumulando, se traduce eso en unos puntos, ¿no? Máximo de puntos que pueden presentar, 7 puntos y 10 años, ¿vale? El de 10 años sería los 7 puntos de experiencia. La formación académica, pues, como digo, si tenéis máster, si tenéis otras carreras, aparte con la cual habéis ingresado al cuerpo de maestro, ¿no? Con la que os presentáis a oposiciones, pues si tenéis otra especialidad o otro grado, lo que sea, pues también vais sumando puntos hasta un máximo de 5. Y otros méritos, como veis aquí, pues hasta 2 puntillos, ¿vale? Entonces es ir rascando todo lo que podamos. Bueno, la oposición, como sabéis, tiene carácter autonómico. Esto quiere decir que nos presentamos para Andalucía. Nos podemos presentar en Cádiz, si queremos, ¿vale? Aunque luego queramos trabajar en Granada, no pasa nada. Mucha gente se presenta en Almería o se presenta en Jaén, porque, bueno, pues en teoría a lo mejor hay menos, históricamente hay menos universidades o menos academia de preparación, lo que sea, entonces pues se prevé que a lo mejor haya menos aspirantes en Almería. Bueno, no tiene por qué, ¿no? Pero la gente decide, según su conveniencia, presentarse en una provincia o en otra dentro de Andalucía, aunque os recuerdo que no tiene nada que ver luego para saber dónde vayáis a trabajar, ¿no? El cole que os va a tocar. Como veis, es de forma bianual, como hemos dicho, un año sí, uno no. Siempre eran años impares hasta que a raíz del COVID hemos pasado a los años pares y los impares pues se quedan las oposiciones de secundaria. Bueno, ya sabéis que entre 3 y 6 años, eso estáis hartos de verlo, ¿no? Para que sepáis un poquito la remuneración aproximada que podéis tener, pues entre 1.800 y 2.100 euros brutos mensuales. Luego, aparte, trienios, sesenios, todo esto, ¿no? La jornada de trabajo, unas 40 horas semanales, ¿vale? 25 horas lectivas con vuestro alumnado. Y luego pues tenemos una serie de reuniones por la tarde, en un día concreto, normalmente los lunes. Y bueno, ahí se citan los claustros, los consejos escolares, etcp, las tutorías, también hay un rato de trabajo personal, ¿vale? En cuanto a las vacaciones, pues aproximadamente 50 días anuales, en fin, bueno, vamos a pensar que prácticamente las vacaciones de los niños, ¿vale? En la Navidad, la Semana Santa, julio y agosto, aunque julio realmente estamos a disposición de las administraciones educativas si nos llamaran para algún tipo de emergencia o de trabajo que haya que realizar, por ejemplo, ser tribunales de oposiciones, ¿vale? Esto es como en las elecciones, te toca por sorteo ser miembro de tribunal y tú tienes que estar el mes de julio pues atendiendo a los aspirantes y examinando y corrigiendo, ¿vale? No puedes decir que no, a no ser que, bueno, pues por una causa grave, ¿no? No pueda asistir. Tenemos entonces, además también,
unos días de asuntos propios o días moscosos, que se llaman, tanto a principios de septiembre, antes de que entren los niños al cole, es decir, del 1 al 10 de septiembre, también podemos decidir si coger unos días o no, si los necesitamos por mudanza, por lo que sea, y unos días a final de junio, también cuando ya se han ido los niños, ¿vale? Esos son nuestros asuntos propios. Nosotros asuntos propios como tal no tenemos, pero tenemos los días moscosos que serían, como digo, en septiembre y en junio, cuando no hay niños, ¿vale? Con niños no tenemos, porque creamos ahí un desajuste en horario del centro muy complejo y solo se dan cuando no hay alumnos. Bueno, nuestra preparación en The Globe, ya sabéis más o menos, si habéis echado un vistacillo, que tenemos las dos modalidades, presencial y online, a través pues, de esta plataforma por la que nos estamos viendo, donde aparecen, si es online o si es presencial, porque también tenéis acceso, aparecen todos los documentos que vamos a ir viendo en las clases, los tenéis ahí durante todo el curso para consultarlos, imprimirlos, muchos son descargables, ¿vale? Los podéis imprimir, los podéis estudiar desde ahí, como queráis. En la parte presencial, que coincide con la online, pues bueno, son 5 horas de clase con media hora de descanso, 4 sesiones al mes, ¿vale? Tanto en una como en otra. Las clases online son en el mismo aula de presencial, pues conectadas a la vez, la online, ¿vale? Y como ha dicho Águeda, pues tenemos dos grupos este año. Sábado de 9 a 2 de la mañana y los martes de 4 a 9 de la noche, ¿vale? Se ha empezado en septiembre y, bueno, vamos por la tercera clasecilla y más o menos eso. No sé si tenéis dudas en cuanto al tema online o presencial. Siempre me preguntan, una duda que le surge a la alumna muchas veces, bueno, ¿y los meses que caen festivos, un sábado, un martes, tal? Bueno, pues no pasa nada, tenéis garantizados los 4 días, ¿no? Las 4 clases. Lo que pasa es que si un día pues festivo, pues bueno, pues se recupera en otro momento. Se procura que sea cuanto antes, en esa misma semana o en ese mismo mes. Si en esa semana fuera imposible, ¿vale? Pero se recupera cuanto antes para llevar el ritmo de las clases, ¿vale? Intentar que no se desajuste nada el ritmillo y que todos vayamos por igual. Veis que nuestra preparación abarca todos los ámbitos o destrezas que queremos, que necesitamos para el examen, ¿no? Para el aprobado y para conseguir nuestra plaza. Nosotros no nos quedamos en preparar la defensa, la programación, los supuestos y el temario, como hemos ido explicando ahora hace un momento, sino que además también le damos un papel muy principal a la legislación. Yo trabajo la legislación muchísimo en clase porque considero que es fundamental para aprobar, ¿no? Para hablar delante del tribunal en el oral y para que esté inserta en nuestra programación escrita, para que aparezca en el temario o en los supuestos. Tenemos que dominar mucho la normativa legal para eso, para tenerla allí muy los días de nuestros exámenes, tenerla muy a nuestra disposición, ¿no? Trabajo desde las leyes más generales, desde la LOE y la LOLOE actualmente aparecida este año, ¿no? Pasando por Real Decreto 1630, la LEA, el Decreto 428, en fin, todas las normativas específicas de educación infantil, pero de forma bien trabajada, es decir, la vemos en clase, hacemos un esquema del articulado de cada legislación, hago preguntillas incluso, o puzzles, o ejercicios de clase, así con dinámicas de grupo para intentar, pues bueno, manejar un poco la normativa de una forma más divertida, que no sea estudiarla todo el taco así sin gracia, ¿no?
Pero bueno, con esto os quiero decir que la legislación al final, y más este año, que como digo, es un año de transición con la recién aparecida LOMLOE y la derogación de la LOMCE, pues bueno, nos encontramos ahí en un abismo un poco extraño este curso, y es muy importante tener la legislación muy, muy trabajada, ¿vale? Bueno, siguiendo con este esquemilla, preparamos el temario, como ya hemos dicho, nuestros 25 temas, damos un tema por semana, se estudia y se hace una pequeña prueba a la clase siguiente de ese tema que se dio la clase anterior, ¿vale? Una pequeñita prueba, a lo mejor escribe el índice y un punto, o, en fin, una prueba de unos 30 minutillos, prueba corta. Y suelo hacer un simulacro de temario, de tema, simulacro de examen al mes, ¿vale? Cada tres temas, por lo tanto, hago un examen de esos tres temas. Nos vamos estudiando de tres en tres. En cuanto a los supuestos prácticos, pues como digo, doy bueno, muchísimo material, muchísima documentación para ir preparándolos, porque, como hemos dicho, es la parte más subjetiva de corregir. Nos pueden preguntar cualquier cosa, no está regulada como el temario, que está dentro de esos 25 enunciados, sino que puede ser cualquier cosa que nos quieran preguntar. Entonces vamos a practicar con multitud de temáticas diferentes para que nos toque lo que nos toque, ese día sepamos resolverlo, ¿vale? Os daré un guión y a raíz de ese guión, a través de ese guión, vamos a ir elaborando nuestros supuestos prácticos, ¿vale? Siempre contando con esa legislación que hablaba antes, con una normativa teórica, hablando de autores, bueno, en fin, con su contextualización, actividades, objetivos, contenido, en fin. Muy completos los supuestos prácticos para que no haya nada que se nos quede en el tintero que nos puedan decir que nos ha faltado, ¿vale? Los supuestos prácticos los vamos preparando normalmente, hacemos dos supuestos al mes, ¿vale? Y los vamos corrigiendo los días intercalados y un simulacro al mes de supuesto también, ¿vale? El simulacro de tema dura como lo que es un examen de tema, que sería las 2 horas, y el simulacro de supuesto práctico, hora y media, ¿vale? Hora y media escribiendo lo que se te ocurra. También doy varias opciones, como si fuera el examen real, y bueno, los folios con su sello y todo de la junta para que encontréis las condiciones más, intentando que sean más realistas de examen, ¿vale? Para ponernos en situación. Como digo, tanto de temas como de supuestos, tenemos un simulacro al mes, pero no lo hago coincidir, ¿vale? Para que no os canséis mucho la mano ahora al principio, luego coincidirán más adelante. La programación escrita, pues bueno, esto lo vamos preparando cada día también, todo lo damos cada día, todas estas partes, estas 5 partes, las damos, siempre vamos avanzando un poquito en cada una de ellas, no dejo nada para el final. ¿Vale? Y en programación escrita lo mismo, voy dando documentación, modelos de cada apartado de la programación y vosotros me vais entregando los que elaboráis vosotras mismas. En este caso es muy importante que sea de elaboración propia porque lo exige la convocatoria, ¿vale? En el caso de que el tribunal detecte que es una programación comprada, ¿vale? Comprada de sus programaciones de otro año, si es comprada, si es sacada de internet o si es copiada, y el tribunal lo detecta, automáticamente está ahí fuera de la oposición, ¿vale? Entonces tiene que ser un documento pues, muy trabajado por vosotros, que sea original y que sea de creación propia, ¿vale? Aunque yo digo que os recuerdo que os ayudo en todo momento y lo vamos a hacer en conjunto. Y bueno, el último puntillo, la defensa, recordaros que exponemos cada día, ¿vale? No expone todo el mundo porque somos muchos, pero 6 o 7 u 8 alumnos salen a exponer, vamos sacando por orden de preferencia, ¿vale? La gente se va apuntando en una lista y va saliendo a exponer para, bueno, pues coger ese hábito de hablar en público, eliminar las vergüenzas, los temblores, el ponernos roja, el que nos vibre la voz y todas esas cosas que nos pasan cuando no estamos muy acostumbrados a hablar en público, ¿no? La defensa también es algo que yo doy documentación,
casi, casi literal para que os aprendáis. Solamente tenéis que cambiar cuatro cositas adaptadas a vuestra programación, ¿vale? La edad de los niños, en fin, cuatro cosillas muy puntuales, muy fáciles, ¿vale? Y de esa manera queda también una defensa muy, muy propia, muy vuestra. En lo que más se va a destacar entre una y otra defensa, lo que más se va a diferenciar es la parte, como decíamos, de las unidades didácticas, porque ahí sí va a ser muy diferente una unidad de una compañera y la unidad de otra, ¿vale? Bueno, más o menos con estas cinco destrezas trabajadas, cuando tienes todo el dominio de las cinco, pues consigues lo que tenemos ahí en la parte central del esquemilla, nuestro aprobado, y con un poco de suerte, pues nuestra plaza, ¿vale? Bueno, a ver cómo estáis por ahí, ¿no? Os veo por aquí algunas caras conocidas. Más o menos esta sería la forma de ingreso al cuerpo de maestros. No sé si se os queda alguna duda, si tenéis... Veo que está, por ejemplo, Ana Isabel, Anaí, que es gran experta en la anterior convocatoria. No sé si nos quieres comentar algo o hay alguna duda. Decidme cosillas. A ver, yo las dudas que tengo son en relación a que si ahora, por ejemplo, me apunto los temas que ya habéis dado. Los tendrías, claro, tendrías toda la documentación. No te vamos a dejar con tres temas menos. No. Tú tendrías toda la documentación de septiembre, igual que tus compañeros. Vale, vale. De hecho, es que una vez que entres en la plataforma, una vez que si te matriculas, ¿no? Pues te dan acceso mediante tus claves y todas tus cosas, ¿no? A la plataforma y vas a ver ahí toda la documentación. Dime, Anaí. Los cursos, los de los puntos, los cursos estos que había que hacer los 300 horas, yo ya las tengo hechas, no tengo que repetirlos, ¿no? No, ya está tuya. Ah, vale. Digo, no haya que caduquen o algo, no lo sé. Pues mira, se habló hace tiempo de que caducaban, pero sí. Luego no se volvió a hablar más de eso, ¿sabes? Ya yo creo que eso era un poco para meter miedo y que comprara a la gente más, sí, cursos. Más curso. Vale, vale. Pues nada. Mejor. Más cosillas. ¿Tenéis alguna cosilla por ahí? ¿Alguna duda que se haya quedado? ¿De cómo damos las clases? ¿De la metodología? Seguramente se me hayan quedado mi cosa en el tintero, por decir. Luego me acordaré cuando cortemos, diré, ay, que no le he dicho. No sé qué. Nada más, Lucía. ¿Tú te has presentado antes? No, yo no me he presentado antes. Yo acabé la carrera este año, bueno, el año verdad, pasado. Si tienes todavía inglés ahí. Y me falta el inglés. Y llevaba tenía pensado sacármelo ahora en verano, pero he estado trabajando y por eso me ha sido imposible. Así que vale. No. Vale, vale. Muy bien. Pero ya lo tienes, ya te estabas preparando, me has dicho, ¿verdad? Sí, el inglés ya me lo estoy preparando, ya estoy apuntada a la academia. Vale, ¿aquí en The Gloss también o en otro? Me apunté aquí en The Gloss, pero me he tenido que quitar de aquí, porque no era compatible con mi horario y... Vale, sí, yo te lo iba a comentar por eso, porque hay como, si no recuerdo mal, Águeda, si está por ahí, te lo podrá decir mejor que yo, no sé si había algún descuento al tener, si está apuntando en dos cosas o algo así, por eso te lo decía. Vale. Y no sé, más dudas ninguna por ahora. Se ha quedado todo más o menos claro, ¿no? Bueno, esto es algo muy general, como digo, el ingreso al cuerpo de maestros es así explicado, suena muy raro, ¿no? Que, bueno, más o menos se os puede quedar lo más sencillo, que son dos fechas clave de exámenes, uno escrito y otro oral, ¿no? Y que entre medias hay que entregar la programación. Eso es así, es muy esquematizado, pues lo que se nos puede un poco resumir todo el ingreso al cuerpo de maestro, ¿no? Al procedimiento selectivo. Pero
esto tiene una intríngulis muy complejo que Ana Isabel lo sabe, por ejemplo, ¿no? Que esto, conforme vamos pasando clases, van surgiendo dudas, vamos preparando cada una de las partes, cada uno de los exámenes. Luego llega un momento que incluso elegimos el boli con el que vamos a escribir, elegimos hasta la ropa que nos vamos a poner, todo lleva una nube ahí, una atmósfera muy preparada para cada uno de las partes, ¿no? De los exámenes. Pero bueno, sí, en resumen, por lo menos que tengáis una idea general. Sí, es un año de emociones. Sí. Sí, madre. Sí, sí. Bueno, y lo tuyo ha sido ya contra viento y marea, Anaí, bueno. Demasiado. Vamos a ver. Bueno, aunque no te escucho nunca, te veo por las clases, pero no te escucho. No sé si tu nombre se pronuncia Anke, si lo digo bien o no. ¿Estás por ahí? Hola, ¿me escuchas? Sí. Hola, sí. Pues buena. No asisto demasiado porque estoy trabajando. Ah, vale. Tengo unos horarios bastante duros. Complejo, ¿no? Sí. Vale. Bueno, yo te veo los sábados, me parece, por la mañana, ¿verdad? Sí, tengo el grupo del sábado, sí. Muy bien, pues cuando quiera intervenir en clase o preguntar cualquier cosilla, tú me lo dices, ¿vale? Sí. Siempre lo que pasa es que como voy por detrás de todo, estoy siempre corriendo por detrás. Sí. Claro, porque no empecé con la primera clase. Claro. Y con el trabajo, pues no puedes hacer los resúmenes, y si no tienes los resúmenes, no puedes estudiar. Y los supuestos lo empiezas, pero que no lo terminas, en fin. Vale. Bueno, tú, de todas formas, si te queda algo inacabado, me lo mandas como esté, ¿vale? Para que yo te pueda corregir cosillas. Aunque no te dé tiempo a lo mejor a terminar el supuesto entero, me lo mandas como esté, ¿vale? Vale. Bueno, pues no sé si no hay más dudas, si no queréis comentar ninguna cosilla más, lo dejamos aquí. No sé si Águeda está por ahí. Y bueno, Lucía, que si te anima, ya sabes los dos grupos que tenemos, ya no sé si compaginan con tu horario. Y bueno, al resto de chicas, pues que nos vemos por clase, que estudiéis mucho, ya sabéis que este sábado tenemos el examencillo primero, este primer simulacro, que espero que estoy segura que lo vais a hacer muy bien. Pues muchas gracias, Marina. Nada, primo. Muchas gracias, Águeda. Marina. Nos hola. Estamos despidiendo, buenas, porque ya le he hecho la explicacioncilla un poco y bueno, ya hemos resuelto algunas dudas que tenían. Y vale. Ya pues estábamos despidiéndonos, digo, la voy a llamar. Vale, perfecto, te lo agradezco. Muy bien, guapa. Vale, si tenéis alguna dudilla que yo os pueda resolver, pues me lo decís ahora también por aquí, si lo necesitáis. Si no, si queréis, pues voy a escribir por el chat mi correo, ¿vale? Aunque la mayoría me podéis encontrar ya por Teams. Y vamos hablando. Muy bien. Pues estupendo, Águeda. Pues muchas gracias a todas por asistir y ahí tenéis el correillo. Venga, muchas gracias. Que tengáis buena tarde. Un saludo. Hasta luego. Adiós. Adiós, hasta luego. Adiós. Tenemos un curso gratis para ti. Haz clic en el enlace de la descripción para ver mucho más contenido. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete a nuestro canal si aún no lo estás. Venga, dale clic. Nos vemos en próximos vídeos.